Yo ahora es que no subiré a ningún escenario en el que no sea Petrillo. También queda muy poco tiempo, pero este tiempo que queda es o Petra y yo juntos o nada. Por eso, porque es muy libre, o sea, es decir, es que pase lo que pase, aunque pase una hecatombe, sabemos que hay una salida. Trabajar en un escenario con Juan es muy divertido y muy completo. Me siento muy libre y me da mucha seguridad. Me encuentro muy feliz trabajando con él en el escenario, mucho. A mí Juan me aporta muchísimo. O sea, Juan, a lo mejor al principio eran mucho más, estábamos en un grupo, éramos muchos, y a mí me ha aportado porque él es un director muy bueno. Y entonces me ha aportado mucho, mucho. Ha escrito cosas que es perfectas para todo el grupo, pero ya cuando nos hemos quedado solos es cuando más me ha aportado, porque ya era un conocimiento tan profundo del teatro de los dos. Pero él tiene, por ejemplo, casi todo pone que está escrito por los dos, las obras. Yo sé que ha aportado mucho en la escritura, pero él tiene... Él escribe muy bien y dialoga estupendamente, muy gracioso, muy tal. Si yo tengo que decir que dos personas me han aportado cosas para mi profesión, una es el señor Leighton y otra es Juan. La única cosa que me gustaría haber desarrollado mucho más es la creación colectiva, que sí he trabajado en colectivo, que sí siempre, pero digamos de una forma más teórica, haber estudiado mucho más. Y entonces, la demostración, por ejemplo, ella dice que si yo escribo mejor. Es que hay que poner en cuestión hasta la forma de escribir, porque Petra ha escrito y de una manera mucho más gráfica sobre el escenario. Entonces, digamos que hay varias formas de escribir. El autor solo, que en su despacho, y está muy bien, pero también lo hay en colectivo y también lo hay sobre el escenario improvisando. Entonces yo creo que nos hemos compenetrado muy bien en que ella tiene una gran facilidad de improvisación en el escenario, y entonces eso yo creo que nos ha dado al uno y al otro. Son pisadas, son cuadrados, son esbirriadas, retrasadas, mimadas. Solo queda un crítico y está en estado crítico. Son abiertas, son cerradas, son alegres, son bonitas, son gritadas, son malísimas. El mundo se quede mudo. Así es como son las cosas. Adjetivo. Es acojonante. Realmente no se pudo ser peor estudiante que yo. ¿Qué ocurrió? Que mi padre un día, cuando tenía 15 años, me cogió y me dijo, vente conmigo. Me llevó al cuartel y le dijo al sargento, dale el mono y ahí te quedas. Y me dejó allí. En la mili estuve allí... pues quizás 6 meses o 7, y entonces allí conocí a un prestidigitador que hacía juegos de mano, que se llamaba Carl Leopold III. Y entonces yo me apunté con él y empecé a hacer de caricato. Entonces me puse de nombre Margarito y salía, como es de suponer, con una margarita muy grande. Y imitaba a Gila, contaba chistes, cosas de esas. Esa fue, digamos, la primera incursión en el teatro. Después me hice yo también prestidigitador, el profesor Margus, de Margallo, Margus. Ya una vez metido, digamos, en la farándula, me acuerdo que había un grupo de teatro que se llamaba El Retozu. Y entonces yo me apunté al grupo de teatro. Esa es la experiencia que tengo en Cáceres en el teatro antes de venir a Madrid, ¿no? Llegué a Madrid, entonces yo me presenté a la Escuela de Arte Dramático. Y fue curioso porque no había que tener ningún estudio, solamente te exigían una escena dramática, otra cómica, una clásica y una poesía. Y entonces yo me preparé, pero claro, recién venido de Cáceres tenía mucho acento y hablaba muy deprisa y no pronunciaba las S ni nada. Me examiné y doña Amparo Reyes, que yo estaba con ella en un grupo de teatro, formaba parte del tribunal. Y cuando terminé me dijo, mira, no te vamos a calificar. No has estado mal,
no te hemos entendido nada, pero no lo has hecho mal del todo. Y ese fue el principio. En septiembre me examiné, ingresé y me matriculé de primero y segundo. Así empecé en el teatro. Me fui a Londres con 15 para cumplir 16 años. Me fui a aprender inglés y también estaba allí mi hermana y mi cuñado. Entonces yo estuve allí, quería leer porque a mí me gustaba mucho leer de jovencita, pues las novelas rosas, todo. Entonces me dije, no leas en español. Dije, pues ¿y qué hago? Y me dijo una chica, pues ¿por qué no lees teatro? Porque viene el nombre y entonces te es más fácil. Y me empezó a gustar el texto, ese texto de teatro. Y allí en Londres fui a ver Oliver Twist, que era una comedia musical, y ahí empezó mis ganas de hacer teatro. Y cuando llegué a Madrid, cuando ya me volví de Londres, iba por la calle y en la calle Gran Vía vi que estaban haciendo una película. Yo nunca pensé en preguntar para ser actriz de cine, pero sí pregunté ¿dónde? A un chico. Yo ahora intuyo que sería ayudante del ayudante de producción porque estaba cubriendo la cena del resto, estaba cuidando de las cámaras. Le dije, oye, para ser actriz de teatro, ¿qué tengo que hacer? Y entonces el chico me dijo, vete al TEM, Teatro Estudio de Madrid, que está en la calle Barquillo, número 32. Entonces fui allí y allí conocí, aparte de Juan, que me resultó gracioso porque lo había visto en el teatro, pero allí conocí al señor Leighton, William Leighton, que era profesor, yo creo que de los mejores, para mí el mejor profesor que hemos tenido en España. Y aquello me abrió unos ojos que me cambió mi vida. Y ahí ya es cuando empecé a jugar a hacer teatro, porque yo siempre he tenido la sensación de que estoy jugando, siempre, ¿eh? Además, en inglés se dice to play, es jugar, interpretar. Y te lo juro que para mí hay una frase que decimos Juan y yo de vez en cuando, es que nos da la sensación de que va a venir alguien en un momento determinado y nos va a decir, se acabó esto, nada, a trabajar, ¿sabes? Porque yo no tengo esa sensación, sobre todo haciendo teatro, ¿eh? Yo no llegué a terminar en la Escuela de Arte Dramático hasta muchos años después, porque me incorporé, digamos, al teatro profesional. Y yo me licencié en la RESAT, en la Escuela de Arte Dramático, como 30 años después, siendo director José Luis Alonso de Santos. Yo estaba en la escuela y de pronto veo un cartel que ponía «Se necesita figuración para el Teatro María Guerrero para La Loca de Selloc». Entonces me acuerdo que desde el principio yo era figuración, pero decía dos frases. Las palomas volaban como después del diluvio, separadas. Imagínate debutar en el Teatro Nacional María Guerrero con dos frases y con José Luis Alonso. Así empecé yo en el teatro. Ah, bueno, ¿qué compañía? La compañía de María Guerrero, yo no sé, yo creo que ahora es imposible. Bodal, Landa, las hermanas García Ortega, Ferrandiz, aunque yo ya estaba trabajando en teatro comercial, cuando yo me enteré de que había una academia donde había un director americano que estaba formado con uno que había sido profesor de Actor Studio, no recuerdo el nombre, ¿te acuerdas? Era Elia Kazen y el otro. Ah, sí, Strasberg. Me parece que Strasberg. Pues entonces. No, seguro. Pues seguro. Entonces, por eso fui, porque me enteré que estaba Miguel Narro, William Leighton. Recuerdo también que había una americana que se llamaba Mrs. Buckley, que entre los tres y otro que trabajaba en el Hotel Wellington, eran los cuatro fundadores del Teatro Estudio Madrid. Luego se llamó TEI, Teatro Estudio Independiente. Entonces, en cuanto me enteré que había una academia con un profesor que venía de fuera y que luego resultó, tal como yo preveía, el mejor profesor que hemos tenido de todos. No solamente como profesor, sino como persona. Aprendías para una frase de él: la alegría del descubrimiento es intransferible. Es decir, entonces él podía saber cosas y no te decía. Lo que hacía es que tú descubrieras, porque eso es mucho mejor que te lo cuente. Cuando llegué al Teatro Estudio, llegué exagerando la verdad, exagerando.
me impresionó tanto todos los ejercicios que hacíamos con el señor Leighton que yo quería hacerlo todo de verdad, de verdad. Ahí es lo que te quiero puntualizar algo. Es que, la verdad, ha habido mucha exageración con el método. Pero de bueno, Leighton. Pero es decir, bueno. Hasta tal punto no hablo de ti. No, pero digo, si yo voy a eso. Pues entonces te dejo explicarlo. No me dejas, no tienes tu poder para dejarme. Bueno, quitando estas tonterías que tenemos de vez en cuando, nos queremos mucho. Pero el caso es que era una verdad, y yo he vivido mucho tiempo con esa presión de que había una cuarta pared y que todo era de verdad, que yo podía hablar de espaldas y no pasaba nada mientras yo lo sintiera. Pero eso no me lo estaba diciendo el señor Leighton, porque yo me acuerdo que una de las cosas del señor Leighton era decir que estos son ejercicios, que luego está el hacer teatro y el hacer cine y el hacer televisión. Esto son ejercicios, pero yo me lo tomé muy en serio. Y fue un poco más adelante, cuando yo ya hacía teatro, que le entendí perfectamente, porque yo hacía un monólogo de una señora mayor que la llevaban, tenía 40 y tantos años, suponía para mí un esfuerzo hacer de mujer de mi edad ahora. Entonces, que la llevaban al día siguiente su hijo a una residencia. Entonces ella no hablaba mal de su hijo, pero era el culpable. Pero entonces yo tenía unos problemas, decía Juan, es que yo me sentía fatal, porque yo tenía que convencerme a mí de todo esto. Hasta que un día le dije a Juan, yo voy a quitar la cuarta pared y voy a empezar creyéndomelo yo, pero no para el público, que el público le tengo que, no engañar, la palabra engañar en el teatro no nos gusta usarla, pero sí convencer de esta situación que estoy pasando. Si mi Germán estuviera aquí, seríamos dos los que saldríamos del brazo hacia la residencia. No tendría yo ahora que aguantar a ninguna persona extraña en mi habitación. Yo estoy convencida que a mí el mantenerme en esta profesión, yo creo que mucho de las raíces es por cómo te enseñaba, cómo te divertía, cómo hacías esas cosas de improvisación tan bonitas, cómo has sido tan... A él le gustaba mucho decir Petra, y a mí me encantaba porque Petra era un personaje que, quitando pues, lo familiar, ha sido muy, muy importante para muchos de nosotros. Realmente no conocí a Juan en el teatro. Yo le conocí en el Teatro Bellas Artes, que hacía Calígula con Rodero. Esto no me gusta tanto contarlo ya, porque él se pone muy chulito. Entonces, pero reconozco que fue la verdad. Y yo, después de estar con el señor Leighton, digo la verdad, solo la verdad. Y nada más que la verdad, lo juro. Entonces, le vi y me pareció guapísimo. Con la faldita corta, así, y tampoco había en el escenario guapos, ¿no? O sí, Rodero ya estaba mayor. O sea, que te quiero decir que tiene mérito, pero que no había ahí de pronto, ¿no? Tira por tierra, ¿no? Al final va a resultar que salí feo. No, las piernas. Yo en la parte de arriba casi no me acuerdo. Es mentira, me gustó mucho. Y entonces en el TEM, llego al TEM, él iba de vez en cuando, creo ya, ¿no? Como eras, yo no le vi en mucho tiempo. Y de pronto un día le vi y dije, yo creo que este es el de las piernas. Y me acuerdo que me acerqué a ti y te dije, hola, soy Petra. Y tú me dijiste, ah, no sé, un poco como si fueras ya un actor que viene a la escuela, ¿sabes? Y está chiquita. No, te creo en absoluto. Y Juan, sí. No te lo he querido decir hasta ahora. Lo he dejado en primicia para este artículo, que estoy muy contenta, o sea, de hacerlo. Hemos hecho y voy 40, a decir la verdad. 40 entrevistas y nunca lo has dicho. Pero porque me ha dado confianza a la gente que está aquí. Entonces lo quiero decir. Tú fuiste un poco prepotente. ¿Pero cómo prepotente? Pero como ibas con pantalones. No, iba con corbata y chaqueta, quizás bueno, fuera un poco... moderno. Sí, no, más moderno era yo, que venía de Londres, que tú venías de Cáceres, pero, joder, la diferencia es abismal. Venir de Londres, perdona, es mucho. Tú no sabías ni lo que era Piccadilly. O sea, fui yo la que te fui metiendo un poquito en la cosa moderna de hippie. Realmente no fue así del todo. Es que ni me acuerdo si te dice, no me acuerdo. Es que eso es lo que yo creo. Pero me gustaría pensar que era un poco prepotente.
pero no estoy segura. Y luego yo no sé cómo hemos llegado a esto. Yo te recuerdo bailando un Charleston en el Teatro Beatriz. Ah, eso es importante. Muy graciosa. No, eso es importante. Con un traje de esos, como del siglo antepasado. Eso lo voy a decir porque es muy importante. Porque fue la primera vez que hice una obra de teatro, de verdad. Cuento para la hora de acostarse. La hora de acostarse, que lo dirigía Renzo Casali. Exactamente. Entonces, el vestido era como por aquí y por aquí tenía flecos. Yo era tan pudorosa y me daba todo tanta vergüenza que el Charleston lo bailaba con los tobillos. O sea, hasta que salí al escenario en Valladolid y me desmadré completamente subiendo. Estaba tan contenta y cuando salí devolví tanto que creí que me moría. Claro, es la primera vez que sales a un escenario y la primera vez que la sensación de placer me invadió y ya no me importaba enseñar las piernas, no me importaba enseñar lo que fuera, estaba como loca, como loca. Yo la conocí ahí, en el Teatro Beatriz, sin devolver, bailando el Charleston. Realmente empezamos con el Grupo Tábano y el Grupo Tábano lo fundamos con una obra que nos regaló Trino Martínez Tribes, que era el introductor de la vanguardia europea. Una obra que se llamaba El Verano, de Bengarte. Trabajaba Enriqueta Carballeira, Paco Cecilio, Alberto Alonso y yo. Me acuerdo que Paco Cecilio y yo hacíamos de gatos. Era una obra, digamos, de vanguardia. Cuando terminamos, nos regaló el montaje y con eso fundamos Tábano. Cuando yo empecé a hacer teatro independiente, era como lo que parece que estaba esperando yo en mi vida. Era una cosa tan colectiva, tan... En mi casa venían, yo me acuerdo con Alicia Sánchez y yo, freír huevos con tomate y arroz, pero un día sí y otro también, porque éramos gente que no teníamos dinero. La mayoría, no vivíamos, pero tampoco de muertos de hambre. O sea, que esa, yo muchas veces oigo actores de hace muchos años, a lo mejor de mis años, que sí las han vivido mal, pues por, no sé, por circunstancias. Pero como nuestro teatro era un teatro que lo hacíamos con muy poco dinero, que nos lo ventilábamos entre nosotros, que no había dieta porque no teníamos dinero para dar dieta, pues comíamos, decíamos, pensión, o cenamos, pues decíamos, pensión, claro, porque cenar te podías... Era una cosa tan de, como de familia, que era lo que a mí me gustaba mucho. Lo que a mí me gustó del teatro no solamente es hacerlo de la forma que lo hacíamos, que era, aunque no fuera del todo escrito por todos, todos metíamos baza. Es que las mismas representaciones, las mismas giras, era un compañerismo, una sensación de estar reunidos todos juntitos, que llegábamos a Valladolid, llegábamos a Salamanca y venían grupos que ya habíamos quedado con ellos, venían a ayudarnos a montar, nos llevaban a sus casas o a casa de sus padres. El teatro independiente era el ser colectivo en ese momento, te digo, en casi todo, en el trabajo y en la vida. Unos años después de fundar Tábano, se creó la Asamblea de Teatro Independiente. Esta asamblea éramos como 30 y tantos grupos de toda España y los principios eran democrático en cuanto al funcionamiento, cooperativo en cuanto a lo económico y la búsqueda de nuevos públicos. Digamos, esto era los principios fundamentales del teatro independiente. De manera que, por ejemplo, un grupo en Sevilla, había un circuito paralelo al teatro profesional. A lo mejor trabajábamos en un instituto, dormíamos a veces en casa de los propios compañeros de otro grupo y así hacíamos giras a veces pues, largas, ¿no? Mucho. Yo he hecho giras de 9 meses, seguidos con a lo mejor algún fin de semana, ¿no? Lunes, martes que pasábamos cerca de Madrid, pero muchas de... Entonces el teatro independiente, yo es el que entiendo como teatro, que puede ser teatro colectivo, no sé. Pero es el teatro que estamos todos juntos, decidimos, unos más, unos menos, pero ¿qué es? Pero irme yo a contratar a una obra, aunque, no sé, yo no sirvo, porque empecé ya con esto. El público estaba tan ávido de escuchar cosas que a veces incluso entendía más de lo que queríamos decir. Es decir,
A mí me ha ocurrido en Castañuela salir y un día decirme uno, he visto clarísimo lo del Opus. Y digo yo, ¿dónde lo habrá visto? Porque no era nuestra intención. Entonces, había tal complicidad con el público que cosas que decía la censura colaboraban a que fuera más fuerte la obra. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquellos tiempos que había que dejar dos butacas para la policía en la quinta fila, libres, por si la pareja del distrito quería verla. Entonces nos fijábamos si la policía había venido y según estuviera o no, decíamos más o menos. Entonces, por ejemplo, decía yo, pues había un momento en el que cantábamos una cosa que lo había cortado la censura. En vez de callarnos, lo decíamos, pero con la, 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 la. El público se daba cuenta de que estaba cortado y empezaba a gritar, ¡censura, censura! Esto era tremendo porque, lo que te digo, el público estaba ávido de entender más, quería escuchar. Entonces, la colaboración era total. Espectáculos internacionales, Tábara Madre del Cordero tiene el placer de invitarles a presenciar el espectáculo que le ha hecho famoso en 5 continentes. Para todos ustedes, Castañuela 70. A pesar de todo, todo sigue igual. Si se vive bien, ¿para qué cambiar? Castañuela 70 pasó a censura después de presentarlo al pleno. Eso, cuando una obra tenía alguna dificultad, había que presentar 13 ejemplares para que lo leyera todo el Consejo de Censura. Entonces, por fin la autorizaron para teatro de cámara y ensayo. Esto es curioso, que había dos censuras, una censura para el teatro comercial y otra censura para el teatro de cámara y ensayo, que se suponía que era un público un poco más formado y minoritario, sobre todo. Y entonces, utilizando un poco la técnica de la revista española, subtitulábamos Castañuela 70, revista española, a la española con patatas. Entonces, también se hablaba algo de Manolita Chen, ¿no? Bueno, eso el profesor aquel que nos vio en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, cuando vio parte de lo que estábamos haciendo, dijo, ¿por qué no cortáis eso y tratáis de desarrollar todo eso que se parece a la revista española y al teatro de Manolita Chen, que era un teatro que iba por las ferias, un desmontable de estos, y que utilizaba, eran como comedia musical, la clásica revista española. Sí. ¿No? Eran sketch, no era seguida la obra, y así lo hicimos, ¿no? Hay una cosa muy graciosa, hay un texto que yo muchas veces lo he pensado después en una de esas canciones, que esa, que era, no sé por qué gritan tanto hablando de democracia, esos inventos modernos que siempre acaban en desgracia. Y yo eso, te lo juro que cuando lo hacía de una forma, pero es que era muy ingenua yo políticamente, pero cuando fuimos a la emigración con esta obra, con Castañuela 70, eso para mí fue un abrir de ojos tan grande, porque en mi casa, muy de izquierdas, pero cuando entraba en la habitación cerraban la boca a todos y yo creía que hablaban de mí mal o bien. Pero entonces cuando llegamos a la migración, que hacíamos la obra y luego nos ponían, Juan y Petra, ¿con quién vais? Con nosotros, vienen a dormir a casa. Íbamos con los emigrantes o exilados, porque eran el Centro Democrático y estaban exilados y emigrantes que la organizaban juntos. Entonces íbamos allí y nos quedábamos toda la noche hablando y hablábamos de democracia, que yo es cuando ya me di, es que yo era muy ingenua, o sea, ¿sabes? O sea, tenía la sensación de que era una palabra más dentro de la vida, pero ¿cómo nos dejó? Luego lo he pensado, digo, ¿y esa frase por qué no nos la quitaron? Porque era muy fuerte. ¿Cómo gritan tanto hablando de democracia esos inventos modernos, bueno, pues, que sí, se acaban en desgracia? O sea, había tan ingenuidad en los censores que a veces cogían parte por lo que no queríamos decir. O sea, nos abrían los ojos de que no, nosotros no queremos decir eso. ¿Por qué estará tachado eso? Sí, es y eso, si nosotros nos fuimos politizando a golpe de prohibición. Sí. Éramos medio hippies. Y a golpe de Alemania, emigrantes, sí, exilados. Las madres de Cordero, que eran los que de la universidad que estaban politizados. Pero lo que era la parte del grupo, antes de entrar en el grupo de música, éramos hippies de la cervecería alemana. De la cervecería alemana. Éramos hippies. ¡Adelante! Hay un nombre que para mí en el teatro independiente de mujer
que fue positivo a mil por mil, que fue Alicia Sánchez. Para mí Alicia Sánchez es una de las personas más buenas que conozco. Yo hace mucho que no tengo mucha relación con ella porque nuestras vidas se separaron. Pero el tiempo que yo trabajé con Alicia, que trabajamos juntas, ella era la mujer más solidaria conmigo y un problema que había. El hombre progresista de la época tenía, como las mujeres también, un toque machista muy fuerte, porque era lo normal, o sea, un hombre era lo normal que fuera el que, si hay duda de ir uno u otro a algún sitio, pues tiene que ir el hombre, y más en el caso nuestro, ¿no? Que él ya llevaba más tiempo trabajando, que él ha sido de toda la vida, yo he sido más pasiva. Yo cuando ya me he metido en una cosa he trabajado, he luchado y tal, pero yo tranquila. Venga, si que me quieren, que venga Ana, así. Y Juan no, Juan como dice papá. Entonces, Alicia para mí ha sido una mujer no feminista, súper feminista conmigo. Lo que pasa es que estamos hablando de hace 50 y tantos años. El feminismo pues era muy difícil llevarlo a cabo. Y en el grupo yo creo que hemos ido todas intentando ser feministas, pero que unas han podido serlo más que otras. ¡Oye, niño! Es realmente asombroso lo cambiado que está. Pues esto que estás viendo no es el niño, es el perro. Perdón, hubiera jurado que era el niño. Pues tienes un perro maravilloso. Ya sabes, los perros y los niños se llevan muy bien. Sí, ciertamente, los perros y los gatos no se llevan tan bien. ¡Uy! ¡Tienes dos perros! ¡No! ¡Este es el mío! Ciertamente, escúchame. Ahí lo tienes. ¿Por qué? Si realmente yo los confundo también a mí. Hay una cosa, que hay como unos espacios de tiempo que parece que marcan que conviene hacer un cambio en las vidas. Y en los grupos de teatro independiente, cuando ya se lleva mucho tiempo juntos, resulta que terminan pues haciéndose el grupo de los listos, de los tontos, el jefe, los otros, tal. Y entonces resulta, por ejemplo, que yo era el culpable pues de casi todo lo malo. Fue un poco aburrimiento de la relación, como puede ocurrir en un matrimonio. A veces no ocurre, pero a veces ocurre. De un poquito cansado de ser el culpable como de lo malo que pasaba. Y entonces con el Robinson Crusoe fue la última obra que yo estuve. Eso fue en el teatro. En el Monumental. En el Teatro Monumental. Y entonces... Y en una gira bestial. Decidí marcharme. Eso fue un montaje que no sé ni cómo pudimos hacerlo. Tres escenarios por el público, por encima de las butacas, aparte del escenario original. Recuerdo una anécdota ahí que Santiago Ramos salía al principio andando por encima de las cabezas de la gente, por las butacas, y se oyó una voz desde arriba que decía: ¡No se oye! Y se volvió Santiago y le dijo: ¡Es que no estamos hablando! Entonces era también una obra muy divertida, del Magic Circus, un grupo francés. Entonces esa fue la última obra que yo me fui, y después de eso, ¿qué grupo fundé? El Búho. El Búho. En el Búho montamos la obra de Alfonso Sastre, La sangre y la ceniza de Miguel Servet. Y entonces, pues con eso hicimos gira pues, por todas partes. Entre ellos estuvimos en la Sala Villarroel de Barcelona. En la Sala Villarroel, bueno, eran aquellos momentos, eran duros porque estaba por aquí un grupo que se llamaba la Triple A. Eran unos terroristas de derechas argentinos. Estos fueron los que mataron al Bedel del Papus, una revista satírica. Y entonces, estando un día, yo hacía Miguel Servet, y recuerdo que salía por el patio de butacas, pero tenía que pasar por la puerta de los camerinos. Pues un poquito antes de pasar explotó un artefacto, no sería excesivamente fuerte, porque lo que hizo fue romper el cristal de la puerta. Entonces salimos de la Sala Villarroel, pues aquí. La huelga de actores del año 74 fue algo impresionante, porque vamos, fue absolutamente todo el teatro, cine, café teatro,
cerrado la solidaridad del mundo entero. O sea, desde actores de Hollywood, de tal. Todo empezó porque no queríamos aceptar al sindicato vertical. El sindicato vertical era un sindicato donde estaban los empresarios y los actores. Entonces, nosotros además queríamos que hubiera elecciones libres de, hasta tal punto que en una asamblea se eligió la comisión de los 11, que era un poco en contra de los representantes sindicales que eran vendidos los legales, al sindicato. De alguna forma, por decirlo. Formaba parte Rodero, Prendes, Gloria Berrocal, en fin, hasta 11. Entonces, nos pusimos en huelga, empezaron a parar, paró uno, otro, tal, detuvieron a un montón de actores en el Teatro Bellas Artes porque iban a avisar, eso, estaban trabajando todavía, consiguieron pararlo, paró todo, los estudios de cine, de televisión y tal, y la huelga duró 9 días. Entonces, 9 días de huelga en el teatro era como algo impensable. Porque en toda España, ¿eh? En toda España y en todo el espectáculo, ¿no? Y solidaridad, como digo, de toda Europa, y fue bestial. Y otro poquito. Me voy a poner morado. El Gallo Vallecano sale porque murió en un accidente de tráfico un compañero mío de la ORT, un cantante, Luis Marín, era un cantante de flamenco. Entonces le hicimos un homenaje y pedimos prestado el salón de actos del colegio Raimundo Lulio en Vallecas. Estando allí, yo llevé unos cuantos focos del grupo para colocarlos, y estábamos colocando los focos, estaba yo con Jesús Sastre, y dijo, joder, estábamos un poco hartos de que la mayor parte de nuestro trabajo era con furgoneta dando vueltas. Si tuviéramos un sitio fijo para poder trabajar, y al lado había uno, era franciscano, no era cura, pero era franciscano. Y dijo, ¿por qué no habláis con el director y le decís? A lo mejor os deja el sitio. Fuimos a hablar y nos dejaron el local. El salón. Ahí se sumó un montón de gente del Teatro Independiente. Es decir, podríamos recordar gente, a Luis Matilla, mucha gente. Sí, mucha gente. Gerardo Vera, tal. Y entonces hacíamos de todo. Se daban clases de improvisación. Maripaca Ojea daba clases del método de Leighton. Es decir, hacíamos reuniones de familiares de presos políticos, el festival de las nacionalidades, el festival de teatro de barrio. O sea, era una actividad que yo no sé cómo pudimos hacer tanto. Hay 100 y pico de actividades, aparte de hacer teatro todos los días. Y aparte de salir de gira, el grupo, que el Gallo Vallecano, salíamos de gira. Pero luego hacíamos todo, porque la taquilla la llevaba pues alguien, pero el barrer, sí, pues barría yo, barría el otro, o sea que era todo como... Pero llegó como un momento en el que pedimos un mínimo de subvención, que no alcanzaba, porque decíamos, joder, lo único que hacemos es colocar, vender entradas y tal y cual, y organizar para otros grupos, pero difícilmente podemos montar una obra. El único que aseguró algo fijo, me parece que fue el ayuntamiento, y quizás el ministerio, pero una cantidad que no cubría ni mucho menos. Pues rápidamente abre su libro bolsillo y se pone a leer. ¡Ojo! No es necesario que usted lea nada, sobre todo porque no habrá nada que leer. Pero es muy importante que el libro no esté al revés, porque el extranjero podría notarlo y desconfiar que Madrid sea la capital cultural de Europa. Cuando acabamos con el Gallo Vallecano, uy, como cuando acabamos con el Gallo Vallecano, no, cuando se acabó el Gallo Vallecano, pues nos quedamos más o menos Juan y yo. Entonces creamos eso, Urok Teatro, como teatro. Y lo primero que hicimos, también estaba Manolo Heredia con nosotros, no estaba en el grupo, Rafa Catalina, Jesús Alcaide. Nos quedamos un grupito de gente pequeña. Y entonces pues cogimos un monólogo que hicimos Juan y yo, yo como actriz y él como director. La mujer en la ventana. Lo hicimos mucho, mucho, mucho. ¿Qué han decidido en la reunión de la comunidad de vecinos? Incrementar los elementos de seguridad. Pero por favor, ¿qué han propuesto? Alambrada. Supongo que serán electrificadas. Por supuesto. Y un foso alrededor de la urbanización con puente levadizo. Supongo que se les habrá ocurrido poner un guarda de seguridad en el foso vestido de buzo. ¿De buzo y el foso? En el foso de buzo, hombre. Por si vienen los rumanos disfrazados de hombres ranas. No, 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 no hay peligro, no. Se ha hecho una derrama
para comprar un par de cocodrilos y 150 pirañas. Luego hicimos Adosados, una obra que yo creo que es la obra que he disfrutado mucho con esa obra. Y es una obra que me gustaría repetir, o por lo menos repetir la forma, porque era una obra divertida, era una obra política, era una obra fácil. Del absurdo. Del absurdo, que era una obra. No era tan absurdo. Que no, o sea, es el tipo de teatro que a mí me gusta mucho, hablar con el público, reírnos de todo, o sea, de ser políticamente incorrectos. Era una obra que te daba mucho juego, mucho juego. Ese es el teatro que a mí me gustaría hacer en este momento, el que más me apetece hacer. ¿Qué es la evolución? ¿Lo saben? ¿Qué van a saber? La evolución no es nada. La evolución no existe. Todo ha sido siempre igual. Esa es la evolución, siempre la misma mierda. Nada cambia. Yo he hecho La señorita Doña Margarita, y eso de intervenir con el público, a mí me encanta, o sea, poder cambiar de frase, poder decir lo que quiera, cuando quiera, como quiera, eso es lo que me gusta, y eso es lo que podemos hacer muy bien, Juan. Lo bueno que tenía, por ejemplo, cuando trabajamos juntos y el texto es nuestro, cosa que no se puede hacer si haces, por ejemplo, un clásico, ¿no?, en verso, como vas a improvisar, es que podemos hacer lo que nos da la gana. Yo empecé una obra, un monólogo, y a los 20 minutos era como si llevara un peso y paré. Y dije, miren, perdónenme, yo creo que lo estoy haciendo mal, casi seguro, pero ustedes como público es que no me apoyan nada. Es un aburrimiento lo que hacen ustedes y lo que hago yo. Yo no puedo seguir así. Así que el que yo sería partidaria de empezar otra vez, con ahínco, con el culo bien cerradito ustedes, y yo con mucha energía, a ver cómo nos sale. Y el que no quiera, pues le devolvemos la entrada. Éramos nosotros los productores y los que perdíamos o ganábamos. Y entonces, ¿estamos todos preparados para empezar bien la función? Sí, 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 no se fue nadie, pero preparados. Y yo me entré, se empezó la música, no sé qué, salí, y fue una función maravillosa. ¿Aceptas entonces que convivamos los tres bajo el mismo techo? Sí, acepto. Y que durmamos los tres en la misma cama. Sí, en la misma cama. Pero lo de dormir, no se lo prometo, Charlie, que es usted un picarón. Enhorabuena por vuestro premio. Muchas gracias. Estoy preparando una obra. Estamos hablando de un proceso de una obra. Muy bien. Que sea un éxito. Enhorabuena a vosotros, sois unos máquinas. Gracias, guapa. El éxito es muy relativo, porque de pronto yo creo que nosotros, los dos, de alguna forma, hemos tenido un éxito con una minoría de gente, bastante minoritaria, una minoría muy minoritaria. Y luego haces, como en mi caso, haces La que se avecina. Entonces, en La que se avecina es una serie que ve mucha gente, y mucha gente muy extrovertida, en el sentido que vas por la calle, te piden fotos, te dicen cómo les gusta, que no sé qué, y ahí ya te conoce todo el mundo, que es mi caso concreto. Me ha hecho visible de alguna forma, cosa que antes no lo era, porque mi carrera no ha sido de hacer éxitos, ha sido po, 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 po. Y entonces también por el mero hecho, por ejemplo, Juan en un sector, o sea, él es mucho menos popular que yo ahora, conocido, pero en un sector siempre ha sido reconocido a nivel intelectual y yo no. O sea, yo tengo anécdotas para contar de gente que digo, pero qué patada le daba en el culo yo a esta persona ahora, de gente que no me ha hecho ni puñetero caso, que de pronto con esta sensación de éxito, pues soy más, se me nota más y soy más importante para cosas, ¿no? Ahora sí que me parece conocerla como de toda la vida. A lo mejor me ha visto usted en televisión. Puede ser. ¿Y usted me conoce? ¿Le sueno? Pues no, la verdad que no me suena nada. Usted casi no trabaja en televisión, ¿verdad? No. Será por eso, por lo que no me suena.
¿Y en cine, trabajos de cine? Muy poco, prácticamente casi nada. Entonces, ¿cómo quiere que me suene? Si casi no trabaja en cine y menos en televisión. Bueno, yo es que me dedico más al teatro, pero más como director que como actor. Pues mire, ahora que lo dice, sí, se nota que como actor es usted un gran director. ¿Qué es para mí el éxito? Digamos que qué era para mí el éxito cuando estaba recién llegado a Madrid. Pues el éxito era volver en un coche deportivo y verme en los carteles puestos de un teatro, cosa que ha cambiado completamente. Se ha ido acuciendo en mí, he tenido como una visión existencial de la vida. Es todo tan casual, entonces veo todo tan relativo, y al éxito también lo veo tan relativo, que no voy a decir que momentáneamente no me gusta, porque hay una cosa que sí, que me gusta que la gente me aprecie, y parece como que el éxito hace que la gente de verdad te quiera o no, pero te quiera un poco más. Y como eso es algo importante para mí, momentáneamente me interesa mucho, pero hay una parte existencial que dice, todo esto será la nada. Hay una cosa muy curiosa en la vida. En parejas normalmente que se dedican a la profesión esta, pues hay celos, hay envidias. Yo sé que Juan, en absoluto, al contrario, yo muchas veces le digo, por favor, no comentes tanto si me dan un premio. Bueno, lo pone en WhatsApp, lo manda a todos los sitios, que a mí a veces me da un poco de vergüenza, pero él, en ese sentido, nada. Él es, ¿cómo decirte?, un triunfo mío, es un triunfo, no sé si como si fuera de él, casi te puedo decir qué más. Eso yo te lo digo, porque él es que disfruta mucho con todo lo que me pasa a mí, mucho, mucho, mucho. Es que yo no me creo mucho que sea la mejor actriz, pero de todos modos me lo estoy creyendo cada vez más, 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 cada vez más. Entonces, lo siento por mis compañeras, porque al fin de cuentas son todas maravillosas, pero lo siento mucho, la mejor actriz soy yo. El público es lo más importante. Yo cuando salgo, lo primero que digo es, el público viene a vernos, el público quiere entretenerse, el público está con nosotros. Hay que salir y darlo todo, desde el principio, desde el primer momento. Y eso lo hacemos desde el día del estreno, o sea, salimos sin nervios, yo no creo en los nervios, pero sabiendo que ese público le tienes que ganar en el primer minuto, le tienes que pillar enseguida. Yo quiero que se lo pasen muy bien y que digan qué maravillosos son estos dos y qué bien, voy a decírselo a mi hermana y a mi cuñado. O sea, esa es mi salida. Es una salida, a lo mejor no muy artística, pero muy eficaz. Porque además puede haber alguno que sea huérfano y no tenga hermana. No, que te quiero decir que es importante. Cuando yo rompí la pared, la cuarta pared, fue maravilloso, porque es que es la sensación de que tú lo estás haciendo para convencer a alguien y que te crea. Oye, el público, ¿cómo es el público y sin guión? Yo no creo que te intervengan, ¿eh? No creas, un público como este ahí que está agazapado. Por cierto, lo que ellos van a decir también estaba previsto por nosotros. No, lo de ellos no, bueno, quizá lo de alguno. ¿Y si no dicen nada? Eso sí está previsto. ¿Si no dicen nada? Pues apaga y vámonos. Yo creo que lo mejor, ya que están aquí, son simpáticos y tales, que yo les cuente otra vez. No. Apaga y vámonos.